No! Whoa! Whoa! No! Oh, Dios, no! No! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Esto va a hacer historia! Tu reputación está creciendo como la espuma. Hemos aceptado una invitación a otra fiesta de Red Bull llamada Cold... ¿Qué decías? Que no ha... Thank you.
Thank you.
¿Qué decías? ¿Que no había un lugar con el mejor deporte? ¿Qué decías? ¿Que no había un lugar con el mejor deporte y la mejor fiesta del mundo? Pues bien, es tu día de suerte porque lo has encontrado. Ahora entra y demuestra que tienes lo que hay que tener. Hay todo un mundo por explorar ahí fuera. ¿Quieres venirlo conmigo?
¡Maldita sea!
¿Tienes un rato libre para echar un vistazo a esas nuevas laderas? Mínimo esfuerzo. Es la prueba rey. Si ganas, toda la atención es tuya. Salomon está creando una combinación de aventura y deportes de nieve diseñada para hacerte pensar con rapidez. Usar tu astucia, elegir la mejor ruta y no perderse porque esto es algo que puede ocurrir.
descenso. Pero para la próxima, vamos a por el oro y hagamos historia.
un acceso sencillo a la cumbre de Monte Rosa. Va a ser uno de los proyectos más chulos. Una línea casi perfecta que pasa por un viejo castillo en lo alto de una cima. Ve a divertirte un rato. ¡Te lo has ganado! Miller y los del rodaje están liados preparando todo el equipo en la montaña. Yo soy Ortels. Y mis tierras son tan antiguas como el tiempo. Por muchos años me llamaron rey de los Alpes Orientales. Mi majestuosa y helada cumbre fue coronada por primera vez por mi viejo amigo Joseph Pichler en 1804. Y ahora, para esta nueva e intrépida generación de exploradores, escaladores y montañeros ávidos de emociones, ofrezco espectaculares recorridos por hermosos bosques y trazados vírgenes fuera de pista. Pero la línea más sobrecogedora de todas, bueno, es la que podrás experimentar cuando subas tan alto que casi tocas el cielo, donde se planea como un pájaro sobre una legendaria cordillera de cumbres imponentes. Thank you.
Mira lo que tenemos aquí. Y ni siquiera lo estaba buscando. Vaya, estoy demasiado lejos. Tengo que avanzar y acercarme más. Creía que habría algo por aquí, pero no lo sé del todo. Demasiado lejos.
Bien hecho. Muy bien hecho. Has tomado los cielos y has dominado el arte de volar con aplomo y dignidad. Así que este anciano te ofrece su eterna amistad. Mira para acá. He visto sitios perfectos para probar cosas nuevas. ¿Echamos un vistazo? Busco a alguien que pueda seguirme el ritmo. ¿Crees que tú puedes?
según el tipo de High Flyers, te has ganado los galones. Puedes acceder al globo aerostático sobre la región suiza. ¡Vamos a probarlo! Este es perfecto para bajar por la ladera de la cima. Sobre esas crestas tan espectaculares y los bosques de ahí abajo. Tienen un aspecto bestial. Si ruedas buen material, saldrá un vídeo fantástico que podremos compartir en nuestro canal. Ah, y se me olvidaba. A los demás se les ha ocurrido un reto que es la bomba. Hacía tiempo que no me caía así. Ojalá pudiera decir que ha estado bien, pero esfuérzate más la próxima vez. Miller y los del rodaje están liados preparando todo el equipo en la montaña. Así que se pasará luego. Pero sus exploradores dicen que los 5 puntos que habían avistado son perfectos. Los han llenado de saltos para que subas bien alto cuando graben tus trucos. El tema es que... Este es tu gran momento. El primer vuelo de proximidad bajando por esta cara del Matterhorn. Ha corrido la voz y hay mucha gente que quiere filmar el salto. Así que hazlo bien. Los vídeos tendrán millones de visitas. Tu reputación subirá como la espuma con este salto. Y he hablado con Zack y Travis. Hay un viento fuerte y sentirás algo de empuje lateral cuando saltes, pero te ayudará a alejarte de las rocas. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A por ello!
Eso ha sido un vuelo en primera clase. No, 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 no.
¡No, no, no, no!
Travis y Zack han estado un par de días. Ugh!